Gracias de YouTube, bienvenidos sean ustedes, aquí los saludo a su servidor Cleofas Arriaga, aquí de nueva cuenta brindándoles un tutorial. Este tutorial lo ha dedicado para mi compa 5, por ahí de Palo Gordo, saludos compita 5, para mi compa Rafa, la agua escondida, para los hermanos García, de Palo Gordo, para mi compa Piojo, de Héroe y su Legión 7, ánimo, para mi compa Chepón, en el corte de la ciruela, ánimo, ánimo, llenar esas cajitas muy bien. Y nos vamos con este tutorial. Este tutorial se titula El Viejo, Era Cabrón el Viejo, por ahí de Luis y Julián, El Viejo Paulino. Este tutorial es uno de los más complejos, ya que está en un tono no tan común, en fa sostenido. Sale suerte con este tutorial. Les voy a mostrar la escala de fa sostenido mayor. Está aquí. Tenemos fa sostenido, que sería su primera, aquí está su acorde. Do sostenido sería su segunda. Y si mayor sería su tercera, aquí está. Ok, les voy a mostrar música de introducción, acompañamiento y final, a ver cómo nos queda. Sale, empezamos aquí en sextas, sale, hace. ¿Sale? Bueno, podemos agregar una apoyaturita aquí. Repetimos. ¿Sale? Una vez más lo repito para continuar. Una apoyatura en re, ¿sale? Y ahí podemos el fuelle. Vibrarlo poquito. Ok, repasamos nuevamente esa parte completa. Ok, nos vamos a estas notitas. Sale, repetimos esa parte, son tres golpes así. A ver. Cambio. Continuamos. En sextas ahí, perdón, en terceras. Apoyatura. Apoyatura. Perdón. ¿Sí? Entonces. Apoyatura. Si notan que hago unas partes en lo agudo, disculpen, no carezco de las notas graves. ¿Sale? Por eso estoy revolviendo las notas. ¿Sale? Pues si tú tienes, adelante, ejecútalo acá en lo grave. Esa canción se oye todo el rato que está muy grave. ¿Sabe? La repetimos antes de echar el adorno ya para cerrar. ¿Sale? Así. Que nos falta para concluir así. Trino. Otra vez la repetimos. Continuamos. Y hacemos. Trino. ¿Sale? Una vez más eso. Dice, venía bajando del cerro. Unas cestas aquí. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Dice, en su cuaco cimarrón. Hacemos. Apoyatura.
va. Grábense ese acorde porque lo vamos a utilizar a lo largo de la canción. Una vez más. ¿Sí? Va. Dice, huyendo de aquel teniente. Así. Lo repito. ¿Sí? Dice, al mando de un pelotón. Ahí no lleva nada, pero si gustan ya saben. Dice, lo que no sabían los guachos. Hace este mismo adorno que hicimos, pero hace con esta, su octava acá, hace. Es que el viejo era cabrón. Ahí hacemos un adornito de primera C. A ver, otra vez. ¿Sí? Una vez más lo repetimos. Ok, nos vamos. Dice, Paulino, sembraban mota. Aquí yo no tengo este fa grave, entonces voy a usarlo aquí. Así. Venía, debería de venir desde acá. Tan, tan, tan. ¿Sí me explico? Pero lo hacemos aquí para improvisar. En el barranco del cerro. Aquí hacemos mismo adorno que ya vimos de segunda hace. En vez de irnos a este acorde hace. ¿Sí me explico? Hace. Dice, pero no se imaginaba el adorno que ya vimos. Hace. Si alguien le pusiera el dedo. Dice, por eso los federales. Otra vez el mismo adorno, pero desde acá. Lo traían al puro pedo. Otro adorno de primera C. Ya lo vimos. ¿Sale? Ok, nos vamos, dice. Lo traen, dice, les preparó la emboscada y nos vamos a tercera, a si mayor, hace. Pasa sobre las notas del acorde, si se fijan. Y termina en esta sexta. A la orilla del camino, hace re, re. ¿Sí? Son dos golpes rápido, así. O uno si gustas, así nomás, opcional. Se metió dos pericazos, otra vez el de este adorno de tercera. También un trago de vino. Van a saber estos vatos, mismo adorno. ¿Quién es el viejo Paulino? Y otra vez mete la música de introducción. ¿Vale? Mete la música de introducción, la terminan. Y ya que hagan eso, se va a esta parte que dice, se oye el tropel de caballo, hace. Ya lo vimos. Dice, por el se van a estar repitiendo ya los adornos, pero sin embargo hay que acabarla. Dice, por el cañón del olivo, hace. Paulino se la jugaba. Dice, y siempre salía vivo. Dice, hace. Ahí no lleva, pero si gusta. Esa triple. Dice, no más jaló el llamador. Hace, como el que ya vimos, pero con doble do. De su fiel cuerno de chivo. Vuelve a meter, La musiquita, la este, el adorno de primera se. ¿Sí?
que dice, no man, me falta el soplón. Hace como el que ya vimos al principio, que hace así, pero esto lo empieza al revés de... Para acabar de vengarme, vuelve a meter el adorno, que hace... Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre. Y el que acabamos de ver hace unos momentos dice, voy a buscarlo a su rancho. Ya lo vimos, para partirle su madre. Vuelve a meter el adorno de primera. Y se habrá muchas despedidas a tercera. Eso ya lo vimos en la sección anterior. Pero como está ninguna. 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 4, 3, 2, 1. Siempre fue cabrón Paulino. Desde que estuvo en la cuna. Ahí finalizamos con esta escalita C. Trino. Lo repito para seguir. Avanzamos. Ahí pueden, lo repito, pueden ponerle un trino aquí si gustan, se oye bien. Y hace. Incluyendo ahí en el acorde de fa sostenido mayor. Y con eso concluimos. Te recomiendo escuchar la versión original de Luis y Julián. Escribir la letra en un cuaderno y apuntar los adornos. No son muchos adornos, sin embargo, los va repitiendo a lo largo de la canción con una que otra pequeña alteración, pero son los mismos. ¿Sale? Bien, espero te haya gustado este tutorial. Nos vemos en la semana con teoría. Yo sé que les gusta. Y pues muchísimas gracias por esa fe y bienvenidos sean mis nuevos suscriptores. Un abrazo a todos en general. Gracias por su apoyo, por mantener este canal activo, ¿sale? Ya que cada suscriptor nuevo nos alegra, cada like que nos dan de su parte, nos motiva a seguir adelante, ¿sí? Sin más me despido, se despide el servidor Cleofas Arriaga, tutoriales en acordeón de teclas, bye.